Mira, allá hay un pocotón de personas y esos son los repartidores de comida que nos llevan la comida a la casa hoy en día. Y lo que pasa es que ellos están trabajando para llevar el pan a su casa, ¿eh? Pero eso puede inducir en que se contagien de coronavirus las personas que reciben los paquetes de comida y todo. Sí, además entiende la situación de que no han dejado de trabajar para no dejar de recibir dinero, porque de eso viven. Pero vamos a ayudarles, ¿está bien? Sí, ¿sabes qué? Tienen que tener mucha higiene, ¿eh? Cada vez que salgan a la calle y regresen a casa, se lavan bien las manos para prevenir el coronavirus. Vamos, Jota, vamos para allá. Estamos regalando tapas. Excelente. Pero con la condición de que me respondas al qué medida puede tomar una persona para evitar el contagio de coronavirus. Todas las precauciones, llegar a ese apartamento, lavarse primeramente la mano, que eso es lo que previene. Gracias, panda. Gracias de corazón. Yo lo traigo de corazón. Historia. Bueno, las historias que les voy a subir ahorita, cuando grabamos el video de Yola Aventuras de repartiendo tapabocas en la calle, así que, bueno, aquí se las dejo. Historia. Bueno, las historias que les voy a subir ahorita, cuando grabamos el video de Yola Aventuras de repartiendo tapabocas en la calle, así que, bueno, aquí se las dejo. En la calle, así que, bueno, aquí se las dejo.